shoulders, you raise me up. It's Mattress Firm's Labor Day sale. Guarda fuori già mattina, questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai, c'è chi crede in te, non ti arrendere. Once in every life there comes a time we walk out all alone and into the light. The moment won't last, but then we remember it again.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Qué bonito día ha sido hoy en Chicago. Un día precioso, bien hermoso, un calorcito sabroso, una... Vaya, hoy este clima ha estado tan lindo que estamos tan emocionados que les vamos a decir, les vamos a dictar una historia de terror. Para que se aterroricen. Miren nada más, estamos esta noche como siempre con gente nueva. Hoy Gerardo está subió tarde al stage. Todos íbamos a estar, bueno, yo también tenía que una presentación ahí, aunque la cancelé porque precisamente por eso, para estar con ustedes, pero él sí tuvo que estar ahí representando a PXA. Y pues, ¿qué más? Nosotros aquí ya entrándole duro a lo que es nuestro amor, nuestra pasión, tenerlos a ustedes aquí adentrito. Y bueno, pues hoy como invitado tenemos a nuestro amigo Willy, que viene desde Puerto Rico. Bienvenido, Willy. Gracias. Bienvenido, Willy. Y claro, aquí sus servidores. Nancy, hola. Juanjo López, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes alrededor de todo el mundo, porque ya sabemos, si estás en Radio Vive, estás en todo el mundo. Y claro que esto es Historias bajo la luna. Claro que sí. Yo vivía en aquel lugar desde niño. En aquel entonces podíamos jugar en las calles. Entrábamos a nuestras casas cuando ya estaba oscureciendo, llenos de lodo. Explorábamos, entrábamos en todos los lugares, habidos y por haber. Aquellas cañerías por donde salía el agua sucia y llegaba hasta el río no representaba mayor problema para nosotros. Éramos los enanos más locos de nuestro barrio. Un día, mi madre enfermó y tuvimos que irnos a vivir un tiempo con una tía que vivía en otro estado. Para entonces yo tenía 12 años. Salí de mi casa mirando con tristeza aquel barrio donde todas mis locuras de niño se quedarían plasmadas. Durante 5 años mi mamá tuvo una gran lucha contra el cáncer. A veces parecía que se había curado y un par de meses después, volvía a recaer. Fue así como un mal día, ella falleció. Fue doloroso, mi padre había fallecido también de cáncer del pulmón cuando yo tenía 4 años. Ahora sé que fue a causa de un compuesto que se llama cromo hexavalente, que se usa en los curtidos del cuero, que era a lo que se dedicaba a mi padre desde muy joven. Mi madre murió a causa del cáncer en los senos. Fue duro para mí verla consumirse en esa horrible enfermedad, perdiendo pedazos de su cuerpo, sintiéndose mutilada. Por eso creo haber visto aquella sonrisa el día que ella se despidió del mundo. Sí, ya estaba cansada. Durante esos años mi carácter había cambiado. Ya no era el niño aquel que jugaba y era amigo de todos. Más bien me volví retraído y desdeñoso. Por eso casi nadie se me acercaba. Solo Hernán, un compañero de la universidad al que también le encantaba meterse al laboratorio de la escuela a escondidas para hacer experimentos. Mira, ya traje la llave. ¿Cómo lo lograste? Amigo, fue una pieza desde que el profesor se fuera a su lonche. Porque es el único momento que las dejas, las llaves, el escrito. Escritorio. Migas del pan y le tomé la abuela a la llave. Fui con García y él sacó la copia. ¡Wow! Eso debió de ser intenso. No exageres, amigo. Mejor guárdala. Te veo en la noche. Sale, pero no. ¿Cómo abriremos las vitrinas? Esas no se abren con llave. ¿Y para qué crees que tienes un amigo inteligente? ¡Robé el código de Francesca! ¡Fue divertido! ¡No inventes!
Si se dan cuenta, nos expulsan. ¡Cálmate! Yo sé lo que hago. Tengo mis mañas. Bueno, te veo en la noche. Fue así como comenzaron nuestros experimentos. Yo buscando algo que me sacara del dolor de haber perdido a mis padres en las garras de una enfermedad despiadada y salvaje. Hernán, solo para saciar su hambrienta curiosidad. Yo me quedé un tiempo a vivir todavía con mi tía Carla. Ella manejaba la herencia que los abuelos le habían dejado, pero que mi padre jamás quiso usar porque él pensó que sería mejor que se me entregara a mí cuando ya tuviera la edad de poderla manejar. Creo que él ya presentía lo que iba a pasar. Esa noche, Hernán y yo entramos sigilosamente en la escuela por la ventana trasera. Hernán traía una pequeña caja. ¿Qué es eso? ¡Una rata! ¿Y para qué necesitamos una rata? ¡Todo experimento requiere pruebas! ¿Y qué mejor que una rata para probar nuestros logros? Las ratas, aunque por fuera son diferentes a nosotros, el genoma de un ratón tiene más del 95% de coincidencia con el ser humano, ¿no lo sabías? ¡Ay, eso lo sé! Pero no creo que sirva para encontrar la cura del cáncer. Amigo, no tan solo vamos a buscar la cura para el cáncer. Hay muchas enfermedades que requieren nuestra intervención. Tenemos que buscar cura contra muchas aquellas que han sido un gran infierno para muchos. ¿Te imaginas? Si logramos encontrar la cura contra el VIH o el cáncer o de cualquiera otra como el Alzheimer. Ay, bueno, como sea. Yo no seré tan inteligente como tú, pero quiero encontrar cómo acabar con el maldito cáncer. Ya no quiero ver sufrir más a la gente. La verdad, yo no estaba muy de acuerdo en inyectar animales, pero todo se valía para la ciencia. Esa noche se nos fue rápidamente mezclando químicos y haciendo pruebas en el ratón. Nos fuimos de ahí a las 5 de la mañana, antes de que el conserje entrara y nos descubriera. Obviamente que solo me daría tiempo de dormir 2 horas, bañarme y regresarme para tomar la clase de las 9. ¡Muchacho! ¡Mira qué cara traes! ¿Qué, no dormiste? No, tía. Estuve estudiando toda la noche. Bueno, pero tienes que descansar. No todo se debe hacer en el estudio. Ay, eso díselo a los maestros. Nos dejan tanta tarea que dormir es lo último que podemos hacer. Pues es preciso que tomes un descanso. Durmiendo te van a entrar mejor las letras. Ay, está bien, tía. Pero tómate aunque sea un jugo. Hernán cada vez se metía más en los experimentos. Llevamos 3 semanas de experimentar y en ese transcurso habían muerto 12 ratones. Esa noche era viernes y habría un puente vacacional, el cual pensábamos aprovechar al máximo. Amigo, mira. ¿Qué? ¿Qué es lo que crece en el lomo? ¿Qué es? Es un embarazo. ¿Embarazo? ¿Pero cómo? ¡Ese es un lomo! He cambiado las partes. Con la cirugía logré remover los órganos e injertarlos en la parte posterior. Después la inseminé con el esperma de varios ratones tratados. ¡Y mira! ¡Nunca se ha visto algo igual! ¿Y qué piensas que saldrá de eso? ¿Acaso un super ratón? ¡No seas tonto! ¡No! Solo estoy observando cómo evoluciona y si es posible hacer un embarazo fuera del cuerpo y si realmente podemos salvar a cualquier enfermedad al feto. No sé. Tengo miedo de no estar haciendo lo correcto. Eso ya es estar en contra de la naturaleza. ¡No seas rajón! ¿Qué no se supone que quieres encontrar la cura para el cáncer? ¿Cómo quieres hacer algo si tienes miedo? Ay, pues sí, pero nunca pensé en cambiar órganos y hacer injertos. ¿Qué tal y algo sale mal? Mejor mata a ese animal y pongámonos a buscar la verdadera cura. ¡Órale, miedoso! Si vas a estar de miedoso, mejor no vengas. ¡Lárgate! Esto es para audaces e inteligentes, no idiotas y miedosos. Óyeme, tampoco. Yo no soy ningún miedoso. Solo que se supone que haríamos una investigación sobre enfermedades. No hacer injertos ni monstruos. ¿Monstruos? ¿De qué hablas? No estoy creando monstruos. Solo estoy probando que puede servir para evitar que más niños contraigan el virus del vientre de la madre. Ay, no sé.
No me convence. Mira, tú enfójate en buscar la cura para el cáncer y yo para el VIH. ¿Qué te parece, amigo? A lo mejor eso puede ser. Bueno, trataré de no desenfocarme en lo que busco, pero no usaré a tus animales. Pues no sé cómo lo vas a lograr, pero está bien, como tú quieras. Este fin de semana trabajamos duro, cada uno en sus propias investigaciones. No dormimos en 2 días. Era domingo por la noche cuando... Tengo que irme a casa. A mi tía ya le ha de extrañar que no me ve en la casa. Vete pues, yo seguiré aquí. Tengo que revisar este químico que no entiendo cómo fue que lo mezclé. Cuando lo puse en el tubo de ensayo era amarillo, después se puso rojo y ahora tiene este color verde pasto que no sé cómo fue que pasó. Pues mientras investigas qué pasa, yo voy a mi casa a bañarme y a dormir. La verdad, estaba acostumbrado a que los químicos cambiaran de color o saltaran de los tubos, así que no me preocupé por nada. ¡Muchacho de porra! ¿Dónde andabas? Te estuve buscando por todos lados, hasta los hospitales y las cárceles. ¡Ay, tía! ¡No debes de hacer eso! Recuerda que las malas noticias corren rápido. Así que, a menos que sepas algo, yo estoy bien. Pues no quiero pensar mal, pero tú desde hace tiempo ya no me dices dónde vas y me preocupa. Ay, esta señora tía. Mi tía era una mujer que rodeaba los 55 años, pero parecía que la soledad estaba acabando con ella. Esa noche cenamos juntos y vimos una película. Yo me quedé dormido en el mueble y ella no me quiso despertar. Se fue a su cuarto. Por la mañana yo me desperté y me dispuse a ir a correr un rato. Pasé por su cuarto y la vi dormida plácidamente. Salí de la casa por 2 horas. Regresé y me cambié de ropa. Fue cuando me extrañó pasar y ver que todavía seguía dormida. Entré y me di cuenta de que estaba muerta. ¿Cómo era posible? Lo único que me quedaba también se había ido. Tenía algunos parientes, pero estaban muy lejos, por allá, por los Estados Unidos. Me sentía el ser más solitario de la tierra. Y más dolor me causó saber que la causa de la muerte era la misma maldita enfermedad, el cáncer. Yo casi no estaba en la casa, así que no me di cuenta de que ella ya había batallado con la enfermedad desde hacía tiempo. Y yo aún no había encontrado nada. Me sentía fracasado. Durante varios días no regresé a la escuela, así que no me enteré de aquel accidente en el laboratorio. Hubo un gran incendio y destruyó la mitad de la universidad. Lo bueno fue que al parecer no hubo ninguna víctima. El día que me enteré, fui a buscar a Hernán, pero no estaba en su casa. Según sus padres, lo reportaron como desaparecido porque hacía 2 semanas que no llegaba a la casa. Yo me preocupé porque hacía 2 semanas que yo no le veía, pero después pensé que como el laboratorio estaba quemado, tal vez había ido a buscar otro lugar donde seguir con los experimentos. Caminaba por el puente cuando escuché que alguien me llamaba de abajo. El horror que experimenté se reflejó en mi cara. ¿Qué pasó, Hernán? ¿Qué te pasó? ¡Calla! ¡Baja! Del Hernán que yo conocía no quedaba nada. Miraba a un hombre lleno de verrugas y pedazos de piel colgando y supurando algo verde de la carne abierta. La verdad, no me quería acercar, me daba asco y pánico. No quiero ir hacia ti. Me das miedo. ¡Es el precio que tengo que pagar por obtener lo que necesito! Lo peor fue cuando atrás de él venía una rata del tamaño de un perro. Yo comencé a correr, pero detrás de mí también ese horrible roedor. Su color era verdoso. ¡No corras! ¡Si ella
solo sigue a las personas cuando corren. ¡Para! No quería parar, pero hice caso a lo que Hernán dijo. Me quedé tan quieto como pude. Fue cuando Hernán se paró junto a mí. ¡Tengo la cura! ¡Tengo la cura! ¿La cura de qué? ¿La cura de qué? ¡De todo! Me inyecté las células contaminadas con las enfermedades que quiero curar. ¡Y mírame! ¡No he muerto! ¡Estoy vivo! Hernán, ¿ya te diste cuenta de tu apariencia? ¡Sí! Pero con todo y lo que me he puesto, ya estuviera muerto. Inventé un compuesto al que le puse INNA, el cual probé con 40 ratas infectadas con el VIH y cáncer. ¡Todas sanaron! No, eso no puede ser. ¿Cómo pudiste? Mira lo que has provocado. ¿Dónde están las ratas? ¡Ya las regresé a las cloacas! ¿Y ese rata enorme? ¿Cómo fue que pasó? ¡Ah! ¡Ese fue un pequeño descuido mío! ¡Se tomó un poco del químico de desecho! ¡Es el ratoncito que nació del lomo de su madre! ¿Recuerdas? No. Esto no está bien. ¡Esto no está bien! Mira todo lo que has hecho por tu exagerado deseo de fama. ¿Cómo vas a presentarte con la gente? ¡Tus padres te buscan! ¡No te preocupes! ¡Inventé un acelerante molecular que hará que en 3 días todo vuelva a la normalidad! Por un lado quería creer lo de la cura, pero por otro lado me daba miedo aquel hombre. Sí, y el enorme animal que ni aún en la mente más macabra podía imaginar. Hernán me quiso tomar del brazo, el cual quité con un gesto de asco. ¡No pasa nada! ¡Ven! ¡Te mostraré algo! No. Ese animal me da miedo. ¡No te preocupes! ¡No te hará daño! Si yo estoy aquí, él me conoce desde que nació y me considera como si fuera su madre, ya que su mamá murió antes de que pudiera inyectarle la cura. ¡Estás loco! Seguí a Hernán hacia adentro de las cloacas y fue donde me di cuenta de que su locura no tenía límites. Adentro de esa coladera mantenía varias ratas encerradas, con un feto en las espaldas. Iba a salir corriendo de ahí, pero recordé que si corría, ese gran animal también iría detrás de mí. Y seguro, me haría su cena. No, Hernán, ¡mátalas! ¡Mátalas o harás una masacre! ¡Esos animales son asquerosos! ¡Félix! Este es mi último experimento en ellos. Logré reventar la matriz y lograr seres superiores. Las mujeres no tendrán que sufrir más para parir a su hijo. Habrá hombres que querrán tener su propio embarazo. ¡Tú sabes! Era claro que ya Hernán no estaba en sus cabales, así que empecé a caminar hacia la salida de aquella cloaca para poner en la alerta a las autoridades. Aquella gran rata parecía leer mis intenciones. No me quitaba su horrible vista de encima. Fue cuando vi una varilla tirada y sin pensar, la recogí y salí corriendo. A pesar de que aquel animal comenzó a correr tras de mí, Hernán salió corriendo y gritaba algo, pero yo ya no lo escuché porque aquel animal cayó sobre mí con intención de morderme. ¡Suéltame, animal! Solo ¡suéltame! Que en un movimiento le enterré la varilla en el pleno pecho. El animal chilló horriblemente y cayó encima de mí. Me levanté y enseguida corriendo. Solo no me di cuenta de que una de las tablas donde estaban las jaulas de las ratas y unos químicos cayeron. Hernán se distrajo al quererlo levantar, pero las ratas hambrientas bebían aquello. Corría como loco cuando me tropecé casualmente con Ariana, una de mis compañeras de la escuela. ¿Qué te pasa? ¿Por qué corres como loco? ¿Qué tienes? ¡Mira! ¡Tienes que ayudarme! ¡Avisa a las autoridades! ¡En las cloacas hay ratas gigantes! ¡Deben exterminarlas o nos van a exterminar! Sí que te estás volviendo más loco que antes, Félix. Y pesar que yo pensé que eras porque eras bien matadito. Ariana, es la verdad.
¡Corre! ¡Corre! ¡Corre ahora que puedes! La cara de ella, más que de burla, parecía de travesura. Ay, Felix, ¿por qué los chicos que me gustan deben de estar locos? Pasé del terror a la sorpresa. Nunca pensé que aquella chica dijera que yo le gusto, y mucho menos que era una de las más guapas de la escuela. ¿Yo te gusto? Claro, tontito. Ella me abrazó y sin darme aviso me besó. Lo que no sabía es que todos los compañeros de mi grupo de la universidad habían hecho un picnic en el otro lado del puente, y al verme se les ocurrió semejante broma. Pero fue el peor error, porque adentro de las alcantarillas los animales estaban teniendo una horrible mutación, y solo era cuestión de tiempo para que todo saliera de control. Mira, Diana, mejor después hablamos de esto. Ahora es necesario que busquemos ayuda y... ¿Me vas a rechazar? No, por supuesto que no, pero es que nada. Por fin te tengo y no te soltaré. Ven. Ariana, me gustas, pero déjame dar aviso porque... Ariana volvió a besarme, y en eso salieron todos mis compañeros de atrás de los árboles burlándose y haciendo su acostumbrado escándalo. Yo me sorprendí porque quise correr, pero me tomaron de la camisa y empezaron a empujarme cual si fuera un balón entre ellos. ¿Pensaste que realmente me gustabas? ¡Guácala! Solo hice una apuesta con Ignacio a ver si me atreví a besar al nerd. Y pues ya que estás aquí, no pude perder la oportunidad. ¡Escúchenme! ¡Esto no es un juego! ¡En esta área está a punto de ser invadida por monstruos! ¿Lo ven? Eso es lo que ocasiona meterse en tantos libros. Se vuelven locos. ¡Locos! ¡Che loco! ¿Quién le va a creer? Todos reían frenéticamente mientras alguien traía una cuerda con la que me amarraron a uno de los árboles. Mientras brincaban a mi alrededor, gritando. Yo sabía que solo jugaban, pero el tiempo pasaba y sabía que algo muy malo se avecinaba. Fue cuando... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Corran! ¡Corran! ¡Parecen ratas gigantes! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Viviana fue atrapada por las fauces de uno de esos animales que salían de la cloaca. Aunque no alcanzaba un tamaño muy grande, tenían unos colmillos enormes con los que partieron en dos el cuello de Viviana. Yo trataba de soltarme de ese árbol, pero no podía. Todos corrían tropezándose unos al sentir la sangre de las seis bestias. Las que salieron de la alcantarilla se arrojaron al cuerpo de Viviana. ¡Todas! Podía escuchar sus huesos tronar. Arrojaron al cuerpo de Viviana, uy, horriblemente en las fauces de aquellas horribles criaturas. Casi todos habían logrado correr muy lejos. Solo Edwin, uno de los más gorditos, estaba retrasado y se iba cayendo por el camino. En eso, uno de aquellos animales levantó la cabeza y miró amarrado a aquel árbol. Yo sabía que era mi final. Cerré los ojos y para no ver ese momento en el que aquellos animales saltaran contra mí, de pronto escuché la voz de Hernán. Un grito del que... aquellos animales corrieron hacia la cloaca. Hernán corrió a desatarme. Te dije que te calmaras. Todo va a estar bien. ¿Bien? ¿Bien? ¡Ve lo que pasó! ¡Tus creaciones asquerosas! ¡Ya cobraron una víctima! ¡Se comieron a un ser humano! Todo es como siempre. Hay víctimas en todo experimento. Todo sea por el futuro y el triunfo de la ciencia. ¡Hernán! ¿Qué no entiendes? Nosotros empezamos nuestras investigaciones para ayudar a la gente, para salvar vidas.
¡no para acabar con ellas! Por favor, Félix, nada en esta vida es gratis y todo logro lleva su pago. Mira, he encontrado la cura para esa horrible enfermedad. Es lo que importa, veme a mí. Estoy ahorita ya normal, en lo que pasa la reacción, por supuesto. Amigo, ¿cómo vas a explicar esa muerte? ¿Cómo? Aquí no ha pasado nada. No hay cuerpo, no hay delito que perseguir. No podía creer. No podía creer lo que escuchaba. Efectivamente, el cuerpo de la mujer había sido devorado por aquellos hambrientos animales. Iba a seguir hablando cuando un grito espantoso se escuchó. Edwin, quien se había retrasado, fue atrapado por una de aquellas cosas que, en un descuido, se había colado por nuestras narices. Aquel animal le arrancó una pierna de una sola mordida y corrió macabramente con la pierna del muchacho en las fauces hacia la coladera. Hernán reía como un loco. Fue cuando me di cuenta de que no podía seguir permitiendo eso. Así que le dije algo para tranquilizarlo y ganar su confianza. ¡Félix! ¡Está bien! Digo, ¡Hernán! ¡Ay, ay! ¡Enséñame la cura para que el mundo la conozca y seamos inmortales! ¡Hernán! ¡Sí! ¡Pero antes limpiemos todo! Sin yo poder hacer nada, a un grito de Hernán salieron los demás animales y cayeron sobre de Edwin, que gritaba espantosamente con su último aliento, ya que en el minutos aquellos animales habían acabado con él. En cuanto todo terminó, Edwin se encaminó hacia adentro, donde solo había unas velas que hacían más tétrico el lugar. Yo seguí, la verdad me temblaban las piernas. La peste de aquel lugar se metía hasta los huesos. Incluso podía decir que olía a muerte. Pero ya aquellas ratas estaban cebadas. Hernán llegó hasta la mesa donde tenía varios tubos de ensayo y levantó uno de color marrón. ¡Mira, Félix! ¡Este es el compuesto que tanto has esperado! ¡Contiene polen de una flor que solo crece en China! ¡Tuve que pagar mucho dinero por ella! ¡Pero lo logré! ¡Logré hacer lo que nadie pudo! ¡Nadie! No la vimos venir. Aquella enorme rata se abalanzó sobre Hernán, tomándolo por sorpresa. El olor a sangre que salía de su cuerpo alteró al animal y mordía despiadadamente. En un movimiento rápido, Hernán logró darme el tubo. ¡Corre, Félix! ¡Corre! Yo comencé a correr, aunque con aquel tubo entre mis manos, pero ya las ratas iban detrás de mí. Y en lugar de ir hacia la salida, corría hacia adentro. Por suerte, la puerta de una alcantarilla estaba abierta. Y logré entrar y cerrar por dentro. Aquí. Aunque la verdad, lo que yo creí que era suerte, terminó por ser lo contrario, porque no había otra salida. De pronto se empezaron a escuchar sirenas y pasos de gente corriendo en aquellos pasillos. Pude escuchar hombres hablando. Creo que mis compañeros de la escuela dieron parte a la policía y yo comencé a gritar. ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Aquí estoy! Yo no podía salir de ahí porque dos enormes ratas me estaban esperando. De pronto se escucharon disparos y alguien gritando. ¡Ey! ¡Vayan! ¡No, esperen! ¡Sí! ¡Usted, señora! ¡Para allá! ¡Recórranse, por favor! ¡Por favor, señora! ¡Sí! ¡Son ratas enormes! ¡Recórranse, por favor! ¡Auxilio! ¡Disparen! ¡Suéltame, maldito animal! ¡Suéltame! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Sálvense! 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 ¡Váyanse, por favor! ¡Por favor, ayuda! ¡Auxilio! ¡Señores! ¡Ayuden, por favor! ¡No! ¡Ayuda! ¡Retírense de aquí! ¡Sí, retírense! ¡Retírense porque es muy peligroso! ¡Hay animales grandes! ¡Retírense! ¡No! Todo duró unos cuantos minutos y de pronto todo quedó en silencio. Pensé en salir, pero me di cuenta que las ratas estaban ahí esperándome.
Me quedé sentado en aquel piso mojado y lleno de bichos por varias horas. De pronto, un horrible estallido se escuchó desde la entrada. La tierra se cimbró y las paredes de todo alrededor comenzaron a caer en pedazos. El espacio donde yo estaba no sufrió tantos destrozos. Solo cayeron algunos pedazos de piedra, los cuales pude esquivar. Pero el golpe de otra me dejó noqueado por un buen rato. Cuando desperté, todo estaba en penumbras. Aún llevaba en la mano aquel tubo donde estaría la esperanza de muchas personas. Lo apreté pensando: de todo esto tiene que salir algo bueno, de todo esto. Ya no se escuchaban ruidos. Al parecer, la policía puso dinamita en la entrada de la cloaca para acabar con aquellas bestias. Supuse que todas las ratas habían muerto. Empecé a sentir un frío espantoso por mi cuerpo. Sí, se arrastraban bichos horribles al ras de mí. Gusanos chupasangre. Y no sé qué tantas cosas más. Por mis pies me corría algo viscoso y espeso. De pronto, mi mano tropezó con un encendedor que traía en mi bolsa. Sí, en una de las bolsas de la camisa. Lo saqué y lo prendí. Lo primero que vi fue aquello viscoso que corría por mis pies. ¡Era sangre! ¿Dónde se podía ver flotando algunos órganos internos? Incluso ojos. No pude más. Quise salir corriendo, pero... ¡No! Es que son primos hermanos. Ay, caray, esto que... Ay, Dios mío, qué barbaridad. Mira, aquí el jefe andaba tan distraído que ni ha de haber oído la historia como fue, ¿eh? Se lo comió la rata con todo y el tubo de ensayo. No manches, con la cura que traía en la mano, men. Qué gacho. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te pareció la historia, Willy? Acércate, Willy, al micro, por favor. Recuerda una película que vi cuando era chico. ¿Ah, sí? ¿A poco viste una película de ratas? De ratas, ¿verdad? Willard. ¿De qué? Sí. Se llamaba Willard. ¿Qué es? ¿Cómo? Era una película que era un señor... Que se acerque un poco el micrófono, por favor. Sí. Era más, más o menos vivía solo. Ajá. Y tenía una arte... Ay. Se comunicaba con él. Ay, hasta me escalofríe. Desordenaba, ¿verdad? Desordenaba, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. ¿A poco? ¡Wow! Bueno, pues imagínense nada más que estos dos científicos locos quieren hacer un cambio en la vida y en lugar de hacer eso, matan gente y ni siquiera salió todo bien porque la cura ni siquiera, nunca la van a encontrar. Se quedó perdida ahí en esas cloacas. Pues sí, ¿no? Y no sabemos qué pasó también con estos animales, ¿no? Digo, igual... Ay. No sé. Ay, igual, o sea, andan por ahí. Igual, ay, sí, de repente... Tengan cuidado porque dame ella. No por aquí, se va a poner. ¡Órale, Nancy! ¡Te va a salir! Nancy se asoma. ¿Cómo ven, amigos? Imagínense nada más. Antes que nada, quiero mandar un saludicisísimo por ahí a unos amigos que están, que vinieron de visita. Están ahorita con Agustín Zavala, que está diciéndonos saludos al equipo. Saludos. Saludos. Ay, gracias, mi querido amigo. Ya sabes que también te quiero mucho. Un abrazo. Dice, pues, está viéndonos con mis queridos amigos de Kansas City, Rafael y Sandra. Pues Saúl. Vamos a mandarle saludos a Rafael. Saúl, lo sé. Saúl, lo soy. Saúl, no, es Rafael. Saúl. No, es...
Rafael y Sandra. Saludísimos para allá. Y al buen amigo. Claro que sí, al buen amigo Agustín. Ay, con mucho gusto para ustedes. También le voy a mandar un saludo a Pedro Andrés, que desde el principio me está muele y muele, que quería decir algo a me estaba hasta llamando por teléfono porque quería decir algo al micrófono. Pedro Andrés, no podemos, por aquí no puedes decir nada al micrófono, tienes que hablar directamente a la cabina. 773-455-4932, 773-455-4932, llámanos y para que nos des algún comentario por ahí, hacemos el enlace de la llamada en vivo antes de que termine en la transmisión de este programa de Historias Bajo la Luna. 773-455-4932. Y a nuestra amiga Paula Valencia. A Paulita Valencia, hasta Galicia, Paula, España. Por favor, un abrazo también fuerte. Un abrazazo grande, grande hasta España. Paulita, muchísimas gracias por aquellas cosas que nos, de verdad, que nos apoyas y todo, y que nos mandas siempre. Es un honor, de verdad, tenerte como amiga. Estamos saludando ahorita porque luego se nos olvidan. Y aparte así de es. Todo, tengo que mandar un saludo especial para mi amiguito de Italia. Oh, Chema. Que Chema me dijo que les mandaba un abrazo a cada uno de nosotros. Igualmente. Porque dice que no es fácil cumplir 2 años al aire y que él se ha aventado un año, que él cumplió un año escuchándonos. Que cuando un año desde que le mandamos saludos, yo no recuerdo que le hemos mandado saludos un año, pero él dice que ya cumplió un año desde que le mandamos saludos. Bueno, pues los sí. primeros saludos, y que él está bien contento porque cuando la primera vez que le mandamos saludos fue cuando recibimos el otro premio. Él dice, yo no, la verdad. Bueno, yo confío en nuestro amigo Chema. Y sí, de verdad, ¿no? Chema, que nos da un montonal de gusto todo eso. Yo estuve platicando con él el otro día y de verdad que me dio mucho gusto saber que él está muy contento, de que dice que no ha podido grabar las historias porque no las puede bajar, pero pues ya le dije que se vaya a YouTube, que allá tenemos un canal, bueno, lo tiene Juanjo, lo puedes buscar, que donde las tiene, sí, están historias. Están los posts. Hago los posts en la página regularmente, aunque se los ponen de repente en el transcurso de la semana. Después yo los subo a YouTube y pongo el enlace de la plataforma de YouTube en la página de Ritmo del Arte. Perdón, pero en la página de Historia Bajo la Luna, discúlpenme. Ok, también quiero mandarle un saludo a Juan Hernández, que también me mandó saludos desde hace rato, que dijo mucho que tuviéramos mucho éxito hoy en nuestra historia. Gracias, Juan. Y otro saludo para Víctor, que también me mandó hace rato y me estaba diciendo que a qué horas iba a empezar la historia. Empieza a las 9, un poquito tarde a veces, pero empieza. Yo ya dije saludos, las cosas, ¿no? Los míos ahorita, de los demás luego les digo. Quiero mandarle saludos a Mayra y a Vale, que están por ahí viendo la transmisión en Guadalajara, Jalisco. Quiero mandar saludos también a Antonia, que nos sigue en la transmisión también desde hace un buen rato, desde República Dominicana. Y en Costa Rica también nuestra amiga Claudia. Entonces, hay gente que nos está siguiendo. Está también en Panamá, Olga Figueroa. Muchísimas gracias por seguirnos. Y hay gente que se está incorporando, conocidos de nuestros amigos, que nos están recomendando. Entonces, muchas gracias a la gente en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Tamaulipas, que se está sumando a ese público de Historia Bajo la Luna de los domingos en punto de las 9 de la noche. Entonces, muchas gracias. Tengo también unos mensajes. Oh, sí, a Jason, cómo no, hasta Ecuador, claro que sí. En Colombia también está Narciso y Patty, unos amigos a los que quiero muchísimo. Gracias. Pero fíjate que quiero mandar un saludo especial. Después de algún tiempo no nos reuníamos. Quiero mandar un saludo a mis compañeros de la rondalla Presagio de Chicago. Fíjate que desafortunadamente nos tuvimos que reunir el viernes porque el martes nos avisaron que acaeció uno de los integrantes, de nuestros compañeros. Entonces, sí, falleció. Entonces, eso fue el motivo de reunirnos para ensayar algo y preparar para cantarle su misa, que fue el sábado, ayer, ¿no? Entonces, pues nos reunimos bajo esas circunstancias, pero los quiero mucho y sabemos que tenemos un afecto mutuo entre todos ellos. Los que pudimos estar ahí, pues gracias. Los que no pudieron, ojalá que tengamos un espacio para reunirnos. Y ellos van a estar siguiendo las transmisiones y vamos a hacer por ahí algunas cosas interesantes en el futuro. Entonces, un saludo para todos ellos y pues que en paz descanse nuestro queridísimo compañero y amigo, ¿verdad? Que pasó a mejor vida. Bueno, y también para nuestra amiga que nos mandó nuestra tarjeta. Claro, a Maripaz de la Cruz Delgado. Qué regalo tan más bonito, Maripaz de la Cruz Delgado, quien se encuentra en La Jabra, California. Sí, claro. Sí, no, o sea. Entonces me quedé así, digo, ¿dónde quedó? Sí, no, pues es que lo dejaste. No, es que yo andaba para allá y para acá. Pues sí, pero lo dejaste, o sea.
Ah, no, yo no, lo agarré inmediatamente. Maripaz. Él es el que tiene que hacer otras cosas cuando yo no puedo. Sí, ¿no? Claro, muchísimas gracias a Maripaz de la Cruz Delgado que nos ha seguido fielmente, nuestra seguidora desde el primer programa. Entonces, estamos ahí. Que Dios le bendiga. Ay. Y como igual a todos, ¿no? No sé si quieren mandar algún saludo, Nancy. Pues no sé. Bueno, a todos los que siguen, sí me han dicho que cuando pongo los posts para seguirnos, sí nos escuchan de vez en cuando, pero a veces dicen que van a YouTube. A YouTube es mejor, pero sí, claro, entonces. Los horarios, ¿no? Igual, perdón, en Eva Canet también está por ahí en Algeciras, también nos ve ella desde la isla de Algeciras en España. Entonces nos sigue, ¿verdad? Pues sí. Bueno, pues fíjense que como teníamos corto el tiempo, pues ya se nos acabó. Oye, pero me gustaría platicar estos minutitos que nos falta con Willy. Con Willy. Sí, sí, ¿qué hace Willy? ¿Qué onda contigo, Willy? Buenas noches, bienvenido a Historia Bajo la Luna. ¿Cómo te sentiste? Oye, es que vi que dos. Okay, en un minuto nos vamos. Sí, nomás. Okay. ¿Qué, lo que haces? Ah, yo ahora mismo trabajaba con niños de autismo. Ah, ok. Entonces tengo una orquesta de salsa también. Oh, interesante. Vamos a ponernos de acuerdo por ahí para hacer algo en conjunto, para que vamos a invitarte al programa, ¿verdad? Claro que y sí. Y claro, tenemos una buena charla ahí. Ahorita ya con más tiempito sí, que claro. Tengamos en la próxima, nosotros les vamos a platicar más acerca de todos nuestros eventos y presentaciones. Sí, porque y pues nosotros por el momento pues ya viene la obra allá en San Fernando. También. Oh, sí, ya nos dijimos de la sí, obra. Viene allá en San Fernando, estén pendientes en el Citlalín Gallery. Ándele, en Pilsen, sí, vamos a estar poniéndoles ahí el post también. Estrenamos el 13 de octubre, del 13 al 30 de octubre vamos a estar ahí la puesta en escena allá en San Fernando, del dramaturgo Raúl Dorantes, con dirección de Raúl Dorantes y con un reparto muy interesante que por ahí vamos a tenerlo. Perfecto, y esto fue Historias bajo la luna. Nos vemos el próximo. Ah, no, el próximo, al próximo, hasta el próximo.